el caso de los hermanos Magdala. Hace 10 años violaron a 3 inocentes y huyeron. Hoy, uno de ellos rompe el silencio ante las cámaras de 7 días. Para nosotros es un placer darle la bienvenida a otro programa de 7 días. Son muy gentiles por acompañarnos. Cuidaban a jóvenes abandonados con retardo mental. Sin embargo, aprovechando esta condición, 3 religiosos del hogar Magdala en Cartago abusaron de varios menores de edad en 1994. A pocos meses de que el caso prescriba, la justicia se cumplió a medias. Gerardo Zamora les habla de este caso. Gerardo. Así es, Marcelo, decimos que a medias porque una vez que la sentencia quedó en firme en el 98, de los 3 acusados, de los 3 responsables y también sentenciados, 2 nunca se presentaron ante los tribunales de justicia. El tercero se entregó 2 años después. Hoy, ya él está libre, rompe su silencio, reta a sus 2 excompañeros prófugos de la justicia y plantea la duda de lo que pasó. Era un hogar donde los más necesitados siempre tenían una mano amiga. Hasta que aquella tarde de noviembre de 1994, la mano literalmente se le pasó a 3 religiosos. Decenas de jóvenes con algún retardo mental y discapacidad física estaban al cuidado de un grupo de religiosos, hijos de Nuestra Señora de los Desamparados. Era el hogar Magdala, en Paraíso de Cartago. Él llegó como Dios lo mandó al mundo, desnudo, obligándome que yo me bajara el pantalón, que eso, que el otro. Entonces ya en el momento yo no respondí nada, porque lo que tuve que hacer solamente es defender mi vida. Y varios de los compañeros de ahí, solo uno que estuvo despierto, entonces él se levantó del camarote y se fue para afuera a avisar al superior. Entonces al momento ya después que le avisó al superior, lo encontraron a él en el suelo del golpe que yo le he dado por la columna vertebral. Pronto, 2 maestras de enseñanza especial se percatan de los testimonios de 3 menores de edad, quienes, en medio de sus limitaciones para comunicarse, hacen sus escalofriantes relatos. Me estuvo obligando que yo me bajara el pantalón con el símbolo que ellos andan en la mano, lo que andan en la cintura, ¿verdad? Entonces él me obligó y de ahí yo le dije, sí, del colerón, ¿verdad? Entonces al momento yo me subí el camarote, entonces yo desperté al compañero y le digo, espere un momentico, porque yo lo golpeo, ¿verdad? Entonces al momento yo casi me iba a ser lanzado, pero como yo no quise lanzarme, entonces intenté como que así para ver qué él hacía. Entonces al momento él me intentó como darme con el cíngulo. Y es que pronto los rumores crecieron. Los pasillos del hogar Magdala y las mismas calles de Paraíso de Cartago se hicieron pequeñas para tanto escándalo. Muchachito vino aquí una vez, no sé cuánto hace, muy desesperado, y él me dijo que ellos lo agarraban y los violaban, eso me dijo, y que no solo a él, que a otros que estaban en sillas, y que a él lo habían echado de ahí a patadas. Entonces yo le dije a él que se fuera a quejar al patronato, y él me dijo que no, que ya el patronato había ido. Testimonios, pruebas psicológicas, médicas, todo estaba listo para uno de los peores escándalos religiosos. Durante 3 días, en enero de 1998, un tribunal escuchó a las partes. Mientras los jueces preparaban su veredicto, la guerra verbal entre iglesia y denunciantes estaba declarada. Los abogados del PAN intervinieron y ahí con todo el proceso legal, porque eran personas menores de edad que estaban denunciando abiertamente situaciones de abuso sexual, ¿verdad? En ese entonces. Tiene que buscar muchas formas de querer ensuciar la imagen, no solo de lo que han presentado en contra mío y quizá de algunos otros, porque desconozco si todavía está la denuncia planteada a otros.
De hecho, fue probado en los tribunales, ¿verdad? Dictaron sentencia, algunos huyeron, otro cumplió la condena, por ahí anda el asunto, ¿verdad? Pues fueron hechos reales, ¿verdad? Que fueron probados, si no, no hubieran sido, hubiera sido desestimado en los tribunales de... Nos interesa garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad y como funcionarios pues no vamos a perder el tiempo en ese tipo de cosas cuando hay otras tan importantes de hacer. El 28 de enero de 1998, las dudas se despejan. Los tribunales condenan a Rafael Hidalgo Chinchilla, conocido como el hermano Anselmo, a 12 años de prisión. A Jesús Pérez Calvo, en ese entonces el hermano Alfonso, a 10 años de cárcel. Y a un tercer religioso, el hermano Juan de la Cruz, a 6 años. La condena por los delitos de violación y abusos deshonestos, en perjuicio de 3 jóvenes con retardo mental, quedaría en firme pocos días después. Sin embargo, cuando se le notificó a los 3 religiosos de su suerte, ninguno se presentó a los tribunales. Desde entonces, encabezarían la lista de los prófugos de la justicia más buscados por la policía costarricense. Ellos huyeron. Como huyeron las 3 víctimas de los albergues en los que fueron reubicados. 7 días supo que al menos 2 de ellos deambulan en las calles de Cartago, pidiendo, cuidando carros, sin saber que la justicia se cumpliría a medias.